Y ahí fíjate donde estaba tocando El Ratón Vaquero. Ahí surge El Ratón Vaquero, que es una de las composiciones del Diablo. Con güey. Gabilondo Soler. Sí, que Estaba, estaba ya, está dice, malito. Sí. Estaba malo Gabilondo. Dice: sí. Esto está bien pobre. Dice: Esta canción te va a hacer grande. Le dijo el Diablo. Fue de los primeros músicos que vendió su alma al Diablo. Sí. <laughs> ya, pero no sé. Gabilondo. Bienvenidos como otro domingo, esto es Par de veces con mi compadre Moroco Palacios Compadre ¡Oh! Sergio Mejorado, ¿cómo estás? Muy bien compadrito, como siempre un placer ¿Cómo que recibirte? Si eres tú, eres parte de este programa Eres la parte importante y medular de este programa Lo hemos visto en los comentarios Que ahí es Moroco y su chacha Así lo caja ja -ja, Ajabaraja como dijera aquel ja ¿Sí? ¿Cómo estás compadrito? Bien compadre, muy bien Oye, Oye ¿todo antes como domingo, de comenzar con Cruz el Lee. tema Incrudo <laughs> bol... crudo. Lee, sí, ¿verdad? Que ahorita es domingo de barbacoa, menudo, eh, no? sopecitos Sabes que yo ya le cambié ahorita al menudo por pozole, porque hubo este un compañero de, de multimedios, pues este me dijo, oye, mi suegro, vende menudo, y que, pero vende también este barba, este, perdón, vende barbacoa, pero también vende menudo y también pozole. Uh -huh. Y un día dije, pues déjame llevar un pozolito a ver qué rollo. Hoy pues la barbacoa está muy rica, ¿eh? Ajá. Y el, y el pozol y el menú, bien servidito Nada de que dos, tres pedacillos de ahí de carnilla flotando, bueno, más. Ajá. No, no, sí está cuajadito, está muy, muy Pero bien. el pozole es que menos pesado, menos grasoso. No, lo que pasa es que ya tuve muchos años, bueno, yo sí, un poquito menos grasoso. Al menos eso siento yo, ¿verdad? Va a decir la raza. Ya ves que nunca falte. No, ¿cuál? Tiene más este, calorías y me megatones por megatón. ya diciendo sí. mamá, vaya, ya inventando caballos de fuerza del menudo, no, caballos de grasa. <laughs> pero Menos. no, ya, te, te dejas un tiempo, igual rato vuelvo al menudo. Compadrito, yo me sé. La eh. Yo sé que eres políglota, güey. Güey, no, la la bueno, sí me vacuné, güey, pero. No, 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 no. Políglota uh -huh. es alguien que habla varios idiomas. Bueno, voy a juego hablo español. Hablo español, el, el caló de la calle. Ajá. Este, el raza, el perrada. <laughs> Pero son varios idiomas. Son varios. varios. Son sí. el caló. Pero me gustaría que hicieras así 20 segundos de una narración. Tigres contra Monterrey, final de 2023. Casi, casi ya. Este, y Tigres va ganando 1-0. Más bien, van empatados 1-1. Y se define en estos 20 segundos la narración de Moroco parece en portugués. Ya, tocando a pelote por el lado perto. El equipo de Tigres va defendiendo ahí el, el empate, pero buscando la mejor forma para lanzar el pase al centro. En por campo, remate. Golero manda a Tigres Cantello. Tigres esquina. No. <laughs> Goleiro el portero. ¿Goleiro es el portero? Sí, sí, sí. Y escantellos, okay. tiro de esquina. Okay. Pertos, es izquierdo. Entonces cada vez que narras es que dice goleiro, o sea que el, el sí, portero... Sí, puede nada. ser. Oh, o también goooose por por el portero viendo que el papelote pasó por un costado. Bien. ¿Sabes? Porque ya también ya lo castellanices porque ya el monstruo tiene tiempo en México. Bien. Oye, ya hablaste portugués la vez pasada, hablaste en francés el Le banque de, At <laughs> le de, de le, Atlantique. de Le Banqué de, de Atlantique. De, 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 de. Mandamos saludos también a Chon. Ya se, ya se quedó Kucara así como Chon. nuestro cara él ya nos está ayudando aquí en el audio y es parte importante de este programa. Manda saludos, mi querido Chon. Mueva ahí sus está. antenitas. Mueva las antenas. El Chon ahí está. Ahí está. El, el, el sí. saludo de, antena. Saludo, saludo de antena. Antena, saludo antena. saludo de antena. Y también queremos agradecer a la gente que nos está mandando sus correos uh -huh. a. Eh, programa pardeses.com. Programa par de SS arroba Que más tarde vamos a leer los correos que la banda nos ha mandado para opinar. De obviamente de los correos, de lo que les pasó a estas personas Que nos mandan el correo a este que dijiste Programapardeses.com carta amarelo Carteo amarelo carta vermelo ah, la Fíjate la... que ya es que de uno se aprende ir las cosas básicas para sobrevivir Porque casi todo el mundo habla así como que muy rápido como pelotas como uh -huh. Y ya de perdido tenemos lo básico de suco de naranja Suco es. Suco de naranja. Suco de laraña? laranja. Laranja. Suco de laranja. Suco de abacaxi desde de fresa. Abacaxi. Okay. Creo que, a ver. A ah, la mano, no, ya me confundí. Si el abacaxi es la piña y morango es la fresa. Bueno, dale, quiera. Como quiera, ya, como como vas, quieras, me gustan los dos. Te van a dar un suco. Así es, un suco. Oye. Cancha de galena. ¿Ese qué es? Este, este caldo de gallina. Calda Digo, no me acuerdo si hasta todavía sí la había producido, pero sí me entendían. Bien, te voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cuál? ah se me fue la pregunta. Ahorita, te, ahorita me acuerdo. Otra vez es jugo de naranja, eh, jugo de piña o de fresa. Ahorita, ah, ya me acordé, el aguacate, ¿cómo se dicen allá? Porque aguacate es una, es una eh, palabra de, de la región de, de. puede ser de Mesoamérica. Porque aguacate. Abacaxi es la piña, ya, ya. Abacaxi es la piña. Aguacate en, en el... Creo que en náhuatl significa testículo. Uh -huh. Y, por ejemplo, en Sudamérica se le dice palta, pero en portugués no sé cómo se diga. Fíjate que yo tampoco, no. ¿eh? No, no. ¿Y no y ser el traductor, no, espera, nomás ver. para saber, quitarnos la duda, cómo se dice abocado. Es en inglés, ah, sí, obviamente. Abacate. 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 Quiero un cate eh, de abacate. Sí. suena bonito el portugués sí, o sea, suena así es como... que sí suena así son muy sexosas sí. Sí, sí sí imagínate una brasileña hablándote así como que su pinche madre do... si sí, sí. la caipiriña con cachaza la cachaza es un, este, una especie de, 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 de no sé <laughs> si sea tipo ron o tipo este mezcal que ellos Ajá. hacen allá ¿Caipiriña con la caipiriña, la, la cachaza, que es el, el alcohol, pero le ponen este. Ahora sí que finas hierbas, ¿no? Este, okay. ¿Cómo se llama? Hierba buena y así la madre. Romero y. Pues la Romero. verdad no o sea, este cúrcuma y clavo. Ya ah, no o sea, es un caldo, va a su madre, güey. <laughs> pero tan chido porque ahí este, te lo vendían en, en la playa, y la, la raza que andaba vendiendo pues, traía su hielera y traía sus cosas, güey. Y la, la licuadora era de, de vuelta. Una palanquilla, ah, we, sí, we, yeah. sin electricidad. Antigua. Para, no sé. este, para hacer frapeo, El frapeo el hielito. Ok. Ahí está. Bien. Ahí está muchas gracias. La ah, producción. Eh, lo decía lo, o en amarillo. Te, palta en amarillo es este. Es acá en Argentina, en, en Chile. O sea, toda esta parte de aquí quiero Porque... tener. Es Argentina, Chile, creo que debe ser. Ay, güey, perdóname. <laughs> Baja, Baja California. Aquí, Perú. Baja California de Sudamérica. Mm -hmm. No sé, no. Sí, este, Centroamérica. <laughs> Bueno, esto es Brasil, obviamente. Y lo vas arriba de las vías del tren. Bueno, este. <laughs> y llega ya hasta Brasil acá. es todo esto. Brasil es todo esto. Y quiero pensar, no sé si esto sea Uruguay o Paraguay. Es que la tiene ciudad... forma de un feto, güey, ¿ya viste? Sí. Que Queda ser Fetuccini, güey, no sé. Bien, sí. bien, claro, claro, claro. Malos, Tengo malos de amar por las ciencias sociales. Ay, ahí vamos, que puñetas. Sí, sí. peor, güey. <laughs> Para las matemáticas. A ver, vamos así a estudiar rápido, porque yo sé que es, esto es Panamá, debe ser Venezuela y Colombia, pero esta parte no sé si es ya es mini México, güey, mini México. o mini Italia, porque te de forma de una botita de, de una muchacha de pies gorditos, mira. Este, este sí, Las claro. la bot, la botas ochenteras, está el, aquí el, sí, el, tacón, claro, está claro. el piso y luego la, ya es que se eran como tipo calentadores, güey. Sí, sí, se no. para abajo, es una botita ochentera. Bueno, ustedes búsquenlo entonces aquí en Sudamérica. No, que si lo pones del o sea, otro lado son abresodas, güey. Bueno. Sí, ya estás, ya estás así como... Alucinando, ¿verdad? Muy gacho, güey. Pero bueno. Ira, 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 güey. Este es un osito, güey. Aquí está la chompa, aquí están las orjitas. Aquí está su, sus ¿Tienes, garritas, ¿tienes, güey. ¿Tienes su nombre. Está colgado así como que en una bolsa, güey. Uh -huh. Que está amarrada en un ganchito, güey. Bien. Ah, mira, ¿Tienes, es el País acabo, del Oso. Acabo de leer que tiene su nombre el hecho de. Encontrarle figuras a, a alguna estructura. Sí, se llama, nah, te creas, no sé cómo se llama. Pero aquí está un vato con peluca verde, güey. Aquí está la nariz, güey. Aquí está, sí la cierto, está con sí nariz, ese es El vato ese es el continente del vato de un lado. El vato del lado, el del vato lado, de perfil. Exactamente. Sí, es el perfil, perfil griego. perfilacia Perfil más? Ahora uh -huh. vamos a buscarle este más figuras. Ok. Ya ves como el estado de San Luis Potosí que es como un perrito schnauzer. La figura. Güey. Ah sí. sí güey. Yo, lo, yo es como un gallo, güey. Ah no, Jalisco es como un gallo con las patas con, con, las, con alas las alas abiertas. abiertas. Me puedes poner el estado de Jalisco, por favor. Nada más para ya le sacamos figura algo. Este, este sí, es así, es como cuando te estás poniendo el condón que, que te queda medias. Así es. Ajá. Que apenas va, fíjate. Esta es una nota musical. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? En corchea. Ah, ni se ni llega Claro, güey, no, bien. Sí, es una, eso es una... Fíjate, esta es la cabeza del gallo y es un gallo así. es como el ave fénix, güey. Exacto. Sí, cierto, el gallo fénix. Mira, pero bueno, San Luis Potosí. Ese es el perrito. Y según yo, San Luis Potosí, según yo, en todos Zacatecas es como... Tienes el estado de San Luis Potosí porque según yo también es como, como otro como un pájaro así ah, pero pues quién sabe pero lo que sí es que si está ya ves que Estados Unidos hay, hay unas partes donde que parece que todos se hicieron así como que a ver qué estás haciendo mijo? yo ¿Cómo? te lo hago y con regla ¿Cómo? es de, de cuadritos ¿verdad? prácticamente ¿Sí es cierto pues. o sea creo que California o, o sea la parte Uh -huh. Oeste de México sí se ve como muy con regla, como dices tú. Sí, sí, sí. Con escuadra. Sí, está muy muy, este, muy este, bien hecha, así que parece que le hizo la morrita la aplicada del salón. Sí, la, la, como dicen, la matadita. La matadita. La matadita. Comparito, el tema de hoy que tenemos preparados si y gustas, tuvimos ahí, la raza se, se expresó bien con el rollo de dos programas uh -huh. de One Hit Wonder, pero ahora nos dimos a la tarea de investigar. La lista que es la lista de, de ciertas cosas, uh -huh. los 10 cantantes más famosos de, de la historia de, del siglo XX y siglo XXI, también en este siglo obviamente, que el siglo XXI, también la lista más, las canciones más escuchadas de Spotify, tenemos varias listas y a ver, y a ver qué dice la okay. raza y a ver qué dices tú que es importante porque eres una enciclopedia de la historia de la música. Sobre todo también porque estaba yo en mis fuentes, que estaba yo leyendo, en este hay ciertas eh, discrepancias, porque en esta lista de repente no aparecen cantantes muy famosos que vamos a, más adelante a platicar. Por lo pronto, vamos a empezar con los 10 eh, artistas más famosos de la historia de la música. Estamos según, hablando según... Esto es según una lista, no es Rolling Stones que ah, lo que okay. fuera el aire. Ahorita platicamos de la revista Rolling Stones que, a, 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 ¿cómo te decirte? Hizo una encuesta, que tampoco es la verdad, es una encuesta sí. de un número de personas. Que la, la revista es Rolling Stone. Sí. En, en singular. Sí, no es Rolling Stones, no, es Rolling, Rolling Stones. Stone. Sí, okay. porque a veces ya de morro uno decía, ah, pues la revista de estos vatos. Y nada que y ver. Nada que ver sí. Ahí te va. Esta lista es según una página de internet que checamos. Que yo estoy medio de acuerdo okay. en algunas cosas, no, pero por ejemplo, en primer lugar están los Beatles. Uh -huh. Pues de los más famosos, tal vez mucha gente ahí no le guste tanto, pero a final de cuentas son de los más famosos, los de los más influyentes, de los que se atrevieron. Igual dice es que el productor fue el que los hizo, pero ellos también si lo hubieran querido, no lo hubieran hecho. Exactamente. Ahora, uh -huh. hay gente muy fan que dice que la música es antes, es un o sea que estos güeyes fueron un parteaguas en la uh -huh. música. Esa, hay un antes y un después, porque los Beatles luego tuvieron influencia sobre muchos grupos que luego salieron. Sí, sabían. y sobre todo, aunque mucha gente ahí este, se enoje, eh, pero en el, fueron muy importantes en el metal, porque Ozzy Osbourne los mama. Sí. sí y sí. Ozzy Osbourne es parte importante de la, de la creación del metal, y pues ahí está. Va muy influenciado Ozzy por no, The Beatles. Y este también, el guitarrista, que no tiene dos dedos. Tony, Iommi. Tony no Iommi. No es que no tenga dedos, sino que la llama los dedos así, este una parte tiene. Este, eh, la, la tiene amputada Y se pone Se ponía unas Unos aumentos de, de plástico Sí, sí, sí Y este Y también por eso Y, y, y traba el sonido peculiar Que, uh -huh, que tiene uh -huh. ¿sí? Pues el vato jalaba En fundidora O en altos Sí, ¿no? sí, sí es Sí, un pedo así, sí, sí Sí, cierto se los Una carnicería en, en metal Ahí está, está Ozzy Osbourne Y ahí está The Beatles Oye, que por ahí Me platicaban Que Ozzy Osbourne Tiene el, O sea, como que su cuerpo Está diseñado Para recibir toda la cantidad De estupefacientes Que se puede O sea La cantidad Que sea metido a este hombre, ya ya se hubiera muerto alguien. Sí, es él y Richard, yo creo que son los, los humanos más resistentes a las drogas, güey. Sí, ¿verdad? Bien cañones, es este, o. Se, o. 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 o cuando lo desintoxican es cuando se anda muriendo, güey. Le dan drogas <laughs> y el mal se nada. Sí, chido. Sí, sí, Sí. Y lo del rollo del de que se echó un murciélago, este tengo entendido que era de plástico, pero a alguien le pasó que era de verdad y ahí se te, le dio rabia, no sé qué más. Se tuvo que vacunar cuando la rabia, la rabia. Pero algo de que de, de, de cuando de Solista, que le hacen una presentación este, ante ejecutivos de Disquera y todo ese rollo, soltaron unas palomas blancas, como que, ah, pues sí, todo ese rollo, y no agarró una y le cortó la cabeza. Esa sí fue... Pues está loquito. Sí, sí, sí ahí ya están las fotos donde viene pues obviamente ahí con la... Con la sangre en la boca ya. y la paloma sin cabeza. Que dijeron, esto vende, ¿no? Descabeza. Agrégale que también en esa. La. Creo que es la canción de, de Black Sabbath. Es donde. que se llama Black Sabbath. Es donde meten así el, el famoso tritono del diablo. Eso se llama. Ah, caray. ¿No lo has visto? No. no, la verdad no sé, este, no sabía de eso yo. En la música se llama tritono, uh -huh. así se llama. Es eh, una eh, escala de tres tonos. Ahí está, o sea, mira. Y ahí vas... está la esposa, así como que. Ay, sí, como wey. que quedas. Y o sea... aquí está Sergio Dalma, güey. Ya Sergio Dalma ahí, Y ahí salió la de bailar pegado. Esa porque, chica ¿no? es mía. Es ¿sí? Claro. Esa paloma es mía. <laughs> Sergio Dalma, te mamaste. Sí, sí, bueno. <laughs> Por cierto, se parece más bien a Sergio Fachelli. Sergio Fachelli, volveré porque me faltan ¿verdad? Que este cuate fue esposo de Laura Flores. Sergio, Facheli, Sergio Facheli, la tiernita, no mames. Sí. Bebé. Y también de Carlos Hermosillo. No se fue. O ah, sea, Federico Fachelli fue el esposo de Carlos Hermosillo. De los dos. De los dos. No, ma pinche Fachelli, güey. Sí, no, estaba. Se fue con el granote de Cerrado. Sí. No, sí, Laura Flores y Hermosillo tuvieron una casa. Pero no se eran ver. novios o esposos. Creo que fueron novios. Los novios, nada. nada más. Sí. Bien. Oye, este, esa canción así rápido. Lo que pasa es que en la música de Occidente, la música. Uh -huh. Ahí está el tritono. Y tiene un sonido raro. Para la gente que sabe de música o de armonías, un intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. ahí se llama el intervalo. Y suena muy tenebroso. El... Ese. Suena cabrón. Entonces, en el medievo, en la época medieval, los que tenían acceso a la música... Eh, que tenía era la iglesia o los reyes entonces muchos compositores eran eh, como mantenidos por lo digo bien eran uh -huh. pagados por la iglesia okay. hazme estas rolas entonces de repente alguien escuchó ese sonido y ese es el sonido del diablo es que se llama tritón es el tritón del diablo y muchos años fue prohibido ese tritón pero fue, es sí. parte de la armonía este hombre el Tony Iommi hace ese tritón y es donde oye vamos a asustar gente güey y ahí, fíjate, donde estaba tocando el ratón vaquero. Ahí surge el ratón vaquero, que es una de las composiciones del Diablo. Con güey. Gabilondo Soler, sí, que estaba está, ya está dice, malito. Estaba malo Gabilondo. Dice, sí. esto está bien pobre. Dice, esta canción te va a hacer grande, le dijo el Diablo. Fue de los primeros músicos que vendió su alma al Diablo. Que sí. es mentiroso, <laughs> pero fíjate con huevos, <laughs> Gabilondo, que, este, que después del de, ratón vaquero, fue donde surge o sea, muy cristales. cabrón. sí ah. No, no, surge muy cabrón. Y es donde empieza a hacer canciones, pero son unas canciones muy diabólicas, pero disfrazadas de, de canción infantil. Por wey? ejemplo. Por ejemplo, la, eh, la muñeca fea, güey. Ajá. Que realmente hablo de una muñeca poseída, güey. Porque estaba en el rincón allá tirada. Y, y pues, normalmente las muñecas poseídas estaban en el rincón. Es cierto, es cierto. El negrito sandía ya no digo verías porque era un. Era este, un el, ángel. No. No, no, no. Era alguien que ya se había descubierto el libro del árabe loco de en el que se basa el, 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 ah, el necronomicon y empezaba a hacer unos conjuros y Gabilondo le dijo ¿Tú qué, tú qué vas a saber de, chat, de satanismo, muchacho baboso? Y por eso le dice Negrito Sandía ya no diga boberías. boberías o ya verá. Pues es, ya verá ese que se le va a aparecer el diablo. Ahí va con la flauta, que es que, que, la famosa de flauta del flautista de Hamelin, güey. Sí, bueno, él él la embrujó, güey, que fue cuando el flautista de Hamelin se llevó todas las ratas del pueblo y que no le pagaron los luego se llevó a los niños con esa flauta. Es cierto. O sea, era, Gabilondo era, era, era se le Era malo, era malo, güey. Sí. sí, sí. ¿Qué me dices de la patita? Por eso vivía solo y por eso era soler, porque nada más era Francisco Gabilondo, güey. Tienes razón. Bien. Eh. Y la patita. Ajá. también dicen que era una que va a la patita Con de rebozo de bolitas de bolitas quiere decir que era una patita trans porque ah, tenía, sí, tenía bolitas, bolitas. Sí. Ajá. y va al, dice al mercado a traer todas las cosas del mandado o sea es un encargo Ajá. para hacer rituales güey. sí claro güey. sí señor se va meneando al caminar como los barcos en el alta mar. Porque era era el, el miedo que le descubrieran que se iba escondiendo de un lado para otro. De acuerdo bueno. contigo. O se es todo. Aquí podemos hacer un desglose de las canciones de, de. ¿Qué todas son? De Cri Cri. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. que Abuelita, Ajá. yo sé que tienes los cadáveres escondidos Exactamente. ahí. Exactamente. Ajá. Uh -huh. Ajá. Prometo estarme quieto. Sí, porque si no, él lo sacrifican también, güey. Sí, o sea, ¿Cómo es ese? No, Ay, no, sabía, cabrón, güey. no sabía, güey. Si ese es de los primeros satanistas del mundo, güey. Qué notición. En la música. Exclusiva de par ah, de eso. Ok. Está cabrón. Ya me dejaste frío, güey. No, 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 güey. No, frío se quedó él, güey. <laughs> Cuando ya, dijo, ya, ya se andaba así como que arrepintiendo todo ese pedo, llegó Satanás y se lo llevó. Sí, güey. señor. Primero de Beatles, ¿verdad? Ya quedamos sí. en eso. Beatles, pues. Eh, vaya la canción, te voy a decir, dime las canciones y de pedo, vamos a saber cuál. No sé, por ejemplo, este, yesterday, obviamente. Lady B. Viva en tres. Eh, hello, goodbye. Hello, eh, cinco. Sí, eh, Strawberry Fields Forever. Seis, eh, Drive My Car. Siete, Nowhere Man. Ocho. Eh, Norriso, Taxman, norwegian Wood, Wood. Wood. No. Eh, no, no. Do you Exitación. know my name Look up the number No sé Instant no, karma Across the universe Esa de You know my name Es una Es una rolonorona De Que trae jazz Y todo el pedo Está muy cabrona bro. Muy muy cabrona A mí me que sí. me gusta When I'm 64 Que también está yeah. medio También Se van así La música es un poquito Como antigua ¿no? Uh -huh. Sí Pues es que eh, Tienen una Una capacidad Para, para buscarla Y experimentar pues Está muy chido Y siempre hemos bueno yo me he preguntado qué significa Beatles porque supone que Beatles era como escarabajo pero es sí. con doble e, y Beatles sí. viene como de beat sí era, era que como son... que esa combinación el este los escarabajos, pues con pero con ritmo no puede ser tú crees pero también este le, si le pones una s al final beatless o sea sin ritmo bien entonces eran los sin ritmo Andale, los ser? socios del sin ritmo, los del ritmo. ahí está Segundo lugar, según esta lista, Madonna. 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 Muy, muy bien. Dígate, yo, yo, yo me esperaba ahí tal vez este. Michael Jackson, ¿no? Sí, yo también, pero, pero pues acá según esta lista, ajá. que no, pero <coughs> a lo mejor tenemos una lista random. Este, pero bueno, vamos, yo quiero entender uno que tú, que esta lista es sin eh, cómo decirte, las que se me vayan ocurriendo. Ok. Sin orden, sin, sin orden, orden en específico. Ajá. Madonna, qué guapa. Wow. Siempre sí. Mira nomás. Okay. O sea, es que a mí me gusta mucho este Madonna así en, la, en, el, en el video de Cherish. Uf, con un vestidito Cherish, así pegadito. Sí, de sí de esa mera que, de que de está que la, en, el, en la playa, güey. Con un vestido negro life. largo, Pero ajustado. Pues es que. La época de Laika Prayer, güey. La, fue de que uf, uf, se veía espectacular. Hay una, hay un concierto. Que creo que está en eh, Torino. Uh -huh. Turín. Y déjame acordarme, dice Chao Turín, Chao Torino. Y ella creo que fue porque está enamoradísima, güey. Creo que fue pareja. No sé pareja, nomás hablando ahí como que descabechando. Este Roberto Bacho, el divino. Oh, ok. Tengo entendido que ahí andaba. Pues es que Madonna anda? ahora sí que lo que quería se lo comía. Ese es otro grupo que hablamos de. también. Sí, hablamos de la semana pasada. Pero ella, tengo entendido que su primer esposo que terminaron de lasco fue con Sean Penn. Sean Penn, sí, Sean que Penn era muy. Agresivo, el mato muy violento. Agresivo, un agresivo sí, y sí. comparo. Y poseía pues, también, no creo que fuera un perito, una perita en dulce. No. Mira, ah, ese ya es ya de las eh, de más hábitat, recientes, sí. porque ya aparece de ahí el, con un gesto de la tigresa del oriente. Sí, ya, ya mi hija ya, ya se ve así como de ¿Y la edad, ¿no? Aquí los de, no sé, si es el de ¿Dónde están las rubias? <laughs> Esto se parece como a Verónica Toussaint un poquito, ¿no? ¿Sí la conoce una comediante? No, no la, la conozco, una Muy guapa. Medio se parece. Arle, Tienes la ya, foto, producción de El beso que se da con Brindis Spears, que también ahí fue. Con Britney Spears y Cristina Aguilera, ¿no? Y Cristina Aguilera, sí. Ahí ese también, ese, ese día fue así como lo más sonado. ¿Sabes que Pobrecita de Cristina Aguilera porque le dio el segundo beso y, ca, y casi no lo pasaron, güey. Se corta la, la imagen es ahí. Que con Britney Spears se dio un beso en acá, sí, creo sí, que sí. hasta como la, con la lengua. Y con Cristina también estuvo bueno, pero... Fíjate, o sea, che Madonna, o sea... Eh, o sea Sí, pues, se aventó el besote con Brindy Spears. mira ahí está el de ese es con Cristina Aguilera. Pero ya había dado el beso a Brindy, sí, mira, ya la ya carilla. de así como que, así como que ah, Ay, ya me besó mi primero. Sí, a ah, huevo. Qué buena, qué Este es que una, es un Grammy MTV, ¿no te acuerdas qué era? No me acuerdo si era Grammy. era qué buen bueno, beso. Tío, pero sí fue este... Sí fue muy 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 sonado muy polémico ¿no? en ese momento. Es que Madonna siempre, siempre ha sido muy polémica. ¿no? Mm, sí muy a, de hecho pues sacó el libro Sex, ¿no? ¿te acuerdas que viene pues ella fotos desnuda y así con, posando con otros modelos? De hecho Vanilla Ice viene en ese libro ¿no? como quedándole para sus chicles a Madonna. ¿no? ¿Ah, sí? sí. ¿Cuál es un video también me que era Erótica. así medio, medio erótico medio porno? ¿Qué canción te acuerdas? Está Justify My Love. ¿Cómo que es esa? Uh -huh. Creo que es esa. Que en el cuarto de hotel y así, sí. Justify my love". Y que hay hombres y mujeres Ajá, y como sí. un tipo... Es por, que también por, salió este. la canción de Erótica y también está yeah. densa, pero el Justify My Love fue el... Fue, Justify My Love fue la... Oye, y luego que fíjate, más polémico. yo alguna vez mi hermana compró el, el disco de Madonna y vienen pues estas canciones, creo que fue la, el de la que Bridget. Coréjame si estoy equivocado porque saca una que se llama Dear Jesse, que es una canción muy infantil, güey. Si la pueden escuchar ah, está sí, bien no. bonita, güey. No la, no la recuerdo, no la tengo en habla, el radar Habla de limonadas y que unicornios y la madre, pero habla, dice así, eh, refiriéndose como al a niño Jesús. Órale. Algo así. O sea, después de este erotismo y de eh, la que Prayer y todo eso. Pues tipo es que cosas. en la que prayer también fue muy polémico porque ya sale toda escotada las chiscas y saliéndosele, este, era una iglesia. pelo negro. Ajá, Ajá. Y además, este, el santo que, 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 toma vida en el, en el video, era un santo afroamericano. Sí. Que en aquel tiempo pues, se le llamaba un santo negro este uh -huh. o de color y pues es como que tiene que ver como que Madonna tiene un romance con un santo güey. o sea sí. está este fue tema de polémicas ¿sí? uh -huh. y luego o sea, en la, la cruz este incendiándose y todo el rollo sí, está, está muy ¿no? muy digo para ese tiempo que eran antes de los noventas sí sí en los ochentas todavía muy polémico sí, sí, sí. no sí, por ahí 87 más o menos 88. cuál es la canción que más te gusta de esta señora de Madonna Cherish Sí, y el video me gusta mucho también. A mí dos que me gustan muchísimo de ella, pero son baladas. Una eh, creo que se llama Crazy for You. Ah, sí. No sé si viste que la, era de una película. La de, si de una película. 30. La verdad no supe qué película. Ah, señores, no Sí, bueno, no, ya. Hay una que... película con Mark Ruffalo que es el de Hulk y sale eh, Jennifer Garner, Ajá. que ella fue esposa de, mira ahí, guapísima. El lunar que tiene, cielito lindo. Junto a la boca. Sí. Este, es una chavita, luego de repente es una chavita que está en, en la casa jugando y amanece teniendo 30 años. ¿En serio? En Nueva York y se hace así. Pero o sea, es que no me brinca por lo demás, Rufalo, que es reciente y esa pues, canción es de los ochentas. A lo que voy, digo, es este... O sea, volvió a salir en otra. Ajá, ok, ah, okay, okay, ok. Y la otra... Ay, cómo se llama esta canción, que es de una película de, de béisbol femenil. Ah, la de un equipo muy especial que Exactamente. se llama. Este y sale ella, ella. Al sale, final canta una, una canción tranquilita. No sé si es ¿verdad? Campos sí. de Algodón, no me acuerdo cómo se llama esa no, rola. Es de mis favoritos. Es, bueno, bueno sí ahí, ahí sale ella actuando hey. junto con esta chava que, que ya se declaró gay. Una comediante. Ros, Rosan. Rosanne Barr. Rosy Donnell. Rosy Donnell, ah, Rocio es la otra, perdón, es también que era conductor y comediante. de Donnell, casa, ahí okay, sale, Rocio Donnell. Ahí sale en esta un equipo muy especial. Era, película, este, ¿Cómo se llama la? Eh, Gina Davis. Gina Davis, claro, Gina claro, bien. claro, sale ahí. Muy ¿Qué, buena película. Creo que la muy película atrever. de Gina Davis, es la que la, lanza la fama, es la, la que hace antes de esa película, hizo otra Gina Davis. No me acuerdo. En fin, Madonna. Ay, se le ve. Sí, así se como... le nota sí, rosita sí. porque sí, tiene unos personas muy bonito. No oh, sí. Y rasuradilla porque me acuerdo que hubo las primeras. Ah, las primeras escenas de fotos sí. sí traía como que todo el. Sí, todo el estropajo. El, es. el estropajo ahí. Eh, Tercer lugar allá. de esta lista: Elton John. Elton John. Elton John. Elton John. Elton John, también de los de los cantantes eh, influyentes. Muy. Este, sí, eh, muy. Muy, muy cañón que desde los 70s este, ha sido prolífico. Que ya salió una película de él, se llama uh -huh. The Rocket, Rocket Man. Rocket Man. ¿Sabes? Yo no la he visto. Es que no era cinefilo. Sí, fui no fui a verla no, no. y sí es la historia más o menos de él cómo se va colando en la música medio aceptando ya que o sea ya dice pues vos a de los es mi papá hace ¿sí? cuenta, es pero el, el Joto. mi papá no no el, el señor sí también bueno, bueno este sí. fíjate que sí es de los primeros que muy estrafalario para sí, para, su, para vestirse sí y este muchos éxitos como que el rock del cocodrilo no sé cómo se llama la canción este y obviamente el, a mí me tocó más ya en los ochentas so yeah, yeah, yeah. la de la una tranquilita de guess that what I call it, the blues, time on my uh, ese es, rollo no 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 cómo se va a hablar? sí que algo así por esto le llaman blues algo así no, no, este, ¿Sí? niquita niquita cómo no da, da, da este Candle in the Wind, que es que le compuso primero a... este Pero es un rock, es una... No, pop, no, no es, es una, pop, una baladita, pop, es una balada que, que se hizo muy famosa cuando murió la princesa Diana, que la uh -huh. tocó ahí en el funeral, si mal no estoy. Uh -huh. Pero ya había sacado una versión... ¿De quién fue? De, creo que de Marilyn Monroe. Ah, sí, que le había sacado y luego ya oh, la tocó ahí. My Ay, se me olvidó cómo sí. va, pero bueno, la letra. Y, y yo lo acabo de ver en un video que es un homenaje a Freddie Mercury en el uh -huh. estadio de Wembley donde canta Josh Michael la de Somebody to, Love, Somebody to Love, sí. Y él canta no creo con quién la de creo que la canta con este güey de eh, Guns N' Roses. Es que con Axel Rose este es que canto, cantó Bohemian también. Rhapsody. O no me acuerdo, Ay, es, el, es este el, el Ay, güey. Creo que es en el... Eh, sí, no, en el no, no me acuerdo la verdad por canción, pero en algún momento sí. Este, toca Elton John y canta Axl Rose. Yo me acuerdo de Elton John. Me gustó mucho una canción, una baladita, que se llama Amigos para Siempre, que la canta... Es Stevie Wonder, Dion Warwick, otra afroamericana. Dionne Warwick, ya. sí, sí, que también participó en We Are The World. Ajá, exactamente. Dionne Dion Warwick no, no cantaba la de ¿Conoces el camino a San José? Bueno, ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos, porque no me acuerdo. Pero sí, sí Elton John que pues hoy sigue vivo. Sí. En cuarto lugar, Elvis Presley, también ah. el, el rey, que está viendo qué, qué cañón la vida de este hombre, que fue en aquel tiempo cuando él aparece medio eh, altos 50, 60, estaba eh, el... el pues muy fuerte Bien. la onda afroamericana. That's what friends are for. Es la canción que dices tú con The Owl sí. Warwick, eh, sí, Elton John, Stevie Wonder. Y no me acuerdo cómo se llama la otra muchacha. Gladys Knight. Gladys Knight, ok. Otra rolotota. Sí, sí, sí. Empieza con la música. Que es este... este. Este. Ah, Stevie Wonder, Stevie sí. Wonder. sí. Uh -huh volviendo a Elvis Presley fíjate que él es como la propuesta blanca sí es, sí es. en música afroamericana mm. normalmente por lo que hemos platicado en la historia si sí, el afroamericano era el que estaba en lo top de la música entonces Elvis es como la propuesta blanca y, y es este algo muy Rey. cañón. Fíjate, the Young Worwichi canta la Do You Know the Way to San Jose. Ahí está. Bueno. De Elvis lo curioso ya me es. Acordé, ya, me es ¿Ya te acordaste? Sí, cómo no. Eh, bueno. Este que todas las canciones que grabó ni una era de él. Ok. okay y okay. era una voz este, que en algún momento eh, le, le decían Voz negroide. Sí. Que así le llamaban, son los términos que usaban Porque antes, eh, para yo, que no estén yo, mamando. De yo que, creo que, que es que él empezó a convivir con mucha gente uh -huh. de raza negra, sí. ¿no? Sí, sí. Los sí, músicos y, de raza negra. Y además también, bueno, de, 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 pues tenían que poner a alguien así, este. Sí, la, con, de, pues, la contraparte. Blanco. Sí. Igual, porque, porque era, así eran las cosas. Sí, sí, sí. Así eran las cosas, no estamos intentando, así eran las cosas. Era muy segmentado el mercado. El mercado en los 60, digo, y, y no podemos... Todavía en los 50... En los 50, sí, Quiero era, era pensar, 50. digo, no había tanto, pero todavía existía la sí, sí, o sea, esclavitud. Había el cañón, claro. todavía, sí, ¿no? sí, yo creo, todavía había esclavos. De hecho, pues, había este... Eh, todavía en los 50, ya es que la, eh, las películas que son ambientadas en aquella época del racismo son más o menos por ahí de los 50. Sí, uh -huh. sí claro. Ahí está el Elvis Presley. ¿Con quién está? Yo no, no lo Billy... conozco Billy, ay, güey, no. no. No, no, ahí sí, no. Les va a quedar mal con. con... Porque así este, se parece como que cantinflas en copia, güey. Sin pedos sí. ¿cierto? ¿Verdad? Ya nomás, pues, digo, usted echa todo. ¿O usted, niga. Y Luis Miguel, güey. Sí, güey. Bien crudo en la mañana. Wey, sí. Wey, que ya se echó a dos, do, do, dos rudis ahí. Sí, sí. Se echó a la de quinceañera. Sí, sí. A la, la, la noriega. De la noriega wey, sí. a decir, se echó a la noriega y ahí agarró bueno. todavía con Pancho, güey. Ese parecía <laughs> Mario <laughs> Moreno. Y resulta que, fíjate, estaba viendo la dieta de Don Elvis Presley. Ya murió bien joven. Creo que tenía 42 años. Se subía a todos los juegos, pero aparte comía. Puta, güey. Según yo, no me, si por ahí corrígeme, pero en la mañana creo que eran tres o cuatro lonchecitos de mermelada de fresa con, con crema de cacahuate. Crema de ¿no? cacahuate, así. Eso fuera a las ocho de la mañana, con creo que un juguito de uva oh, para repetir. <laughs> un teclita para el desempance. Un para el desempance. Este, todavía no estaba ahí tan cerdo, ahí está todavía. Treinta no, todavía. 38, ponle a 40 pero todavía galán pero ya en las últimas ya está deformado porque creo que era luego en la tarde tres hamburguesas con dos tres malteaditas y a sentarse ahí a en creo que eh, ahí ya, está, mira. ya deforme no sé si Elvis sea el, el, el artista que más imitadores tiene güey. ¿tú crees? sí puede ser en Estados Unidos es, es in, in, increíble la cantidad de gente que se reúne en, en algunas convenciones o algo para recordar mi vista. En el disco 33 de Luis Miguel, güey. Realmente no es una patilla, era un contenedor de papada, güey. O sea. <laughs> una venda. Sí, a huevo, güey, porque no se le salía todo el papo. Si <laughs> no fuera un palica, no este hey. cabrón. Hay una. el disco 33, que se llama de Luis Miguel, hace cuenta Luis no más que en delgado. Uh -huh. O sea, pelo largo, sí. la patilla, y sí, muy parecido. O sea, yo, yo sí creo que Luis Miguel sí es el de los, el Elvis mexicano, el sin pedos, ¿no? Muere muy joven, creo que en el 77, dejando a, a, a su esposa, este eh, Priscila. Priscila Presley y a la hija que Priscila la, la que sale en las en las películas de dónde está el policía, es cierto, la 33. muy bonita, tercio, no, es muy, muy bonita, y, y su hija Lisa Marie que se Lisa casó Mar con Michael Jackson y que acaba de fallecer, hace falleció hace poquito, poquito sí. ¿De qué? qué ¿Un infarto? Creo que sí. sí. Muy joven, 54 años tenía. No recuerdo, pero fue algo así. Este, hace dos, tres días, sí, hace sí. menos de seis meses creo que falleció uh -huh. Lisa María, qué mala onda. Y no sé si Priscila ya falleció. No, ella todavía ella no. Sigue, todavía vive. Sigue, sí, uh -huh. Ya viejita, pero. No sé si ella como... tenga el catálogo de Elvis y el catálogo de Michael Jackson, güey. Sin pedos, eh. sí, sin pedos. El Pei también. Que... Y de los virus, güey, ya ves que Michael Jackson tenía el catálogo de virus que luego parece ser que se los recompró Paul McCartney. Que si tengo bien cabrona esa ¿no? es anécdota que dice, "Pues te... compra, compra cosas, güey, invierte, no sé, catálogos de música, no sé lo que quiere de lo repente." Así ah, ya, ya seguí tu consejo, lo que compraste el catálogo de música de los Beatles. <laughs> o sea, todas las regalías que tenías ya sí, van para acá. Amaron. Pero obviamente pues el catálogo. O sea, era, la mayoría de la lana porque sí le toca regalías todavía al músico. Pero la, la lana también era de, o sea, se los compró a Paul McCartney, quiero pensar o no. Eh, no, o sea, ellos están los, este, a la compañía que los tenía. Está, ah, ok, ¿Esa parte? Porque al final de cuentas los derechos de la música, este, ya para, para, este... Sí, el, el, el artista tiene su parte, güey, ya, Pero es este... O sea, de 10 pesos te toca uno. Sí, a, a haz, artista, de cuenta, güey, nueve, haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. es correcto. Ok, ok. Y sí, así son las cosas. Y Michael Jackson le compró los derechos y tengo entendido que hace, obviamente antes de morir. Sí, porque si hubiera sido directo, la ah, chinga yo, ¿por qué te los voy a vender? Claro. Sí, porque claro. le llegó de sorpresa, ya los compré, son los tuyos. Eh. Ah, <laughs> no, hace su ropa adentro, Paul, tan cabrón. ¿no? De ahí sí, sí, se le cayó uh -huh. la próstata. Sí. y La placenta. <laughs> María Carey, quinto lugar en esta María lista. María Carey. Bueno, Pues, este, yo una muy hay bonita cinco voz. Yo seis antes claro. que ella, pero bueno, María Carey. Pero yo creo que no sea, a lo mejor te gana el, el espíritu navideño porque ahora ya María Carey es Navidad y está sí. las rolas de Mariah Carey, sí, claro. es como los mier, güey, con la de Hoy vi a Santa pues, Claus chingarse a mamá, una no sí, pues ya es algo de, de cajón, ¿no? De Dile a tu mamá. De, a King clave. ¿eh? King clave? ¿Cómo sabes que yo fui de vacaciones? De, ay, pues, ahí, justo. Pues, ahí estaba echando Luis Miguel también. Sí, ahí está, Tommy guapísima, güey, guapísima. Mm. Que de repente, pues también, digo, uno no es nadie para andar diciendo que engordó. lo pero a final vemos. de cuentas, el, a, como estaba, de repente, es el cambio. Es pues, que parece es, ser que sí, mi Luis Miguel la dejó ahí medio Muy triste, herida. Ahí ¿sí? parece Jenny Rivera, güey, no mames. Sin pedos, güey. Sí, sin pedos. Sí, pero ahí sí, digo, muy, estaba muy guapa, muy guapa, pero sí decían las malas eh, lenguas uh -huh. o, o la, la, los, la, la prensa que sí que hay un depresión porque Luis Miguel le dijo ahí nos vemos. Sí. Hay un video de unos paparazzis, no te acuerdas. Me acuerdo perfectamente, no sé si fue La Botana o alguno de esos programas de espectáculos, donde están tomando y Luis Miguel sale de su casa rumbo al aeropuerto Acapulco en su carro, no, en un carrazo, creo que un Ferrari, no me acuerdo. Y va a dejar a María Carey. Estoy hablando de las 12 del día allí en Acapulco. Y ese mismo día, 6 de la tarde, en un yate con Sofía Vergara. Y creo que a María Carey le dijeron, oye, Maita, fíjate que tú andabas en el avión, sí, andabas en acá todo el Capurco, tal día, sí, por Luis Miguel. Es que ya te vamos a hacer ese recuento, ¿no? De las recientes, porque también en ese tiempo era cuando o sea, estuvo saliendo con esta Daisy Fuentes, que era de MTV. Sí. También muy, muy, muy guapa. Muy bonita, pero creo que fue despuésito de, de María Carey. Pero era, de, digamos que andaba, sí. andaba muy, muy cerca de mi ¿eh? no, enamorado, enamorada oh, de mi compadre. Está. Con. Fíjate. ¿Qué? Pinche limoso, no, 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 no. Porque, dale para atrás, Tanito, por favor, compi. En la, en la otra, el celular, güey. Ah, huevo, sea, el teléfono. Acá, y, eh, y es para hablarle al chofer, güey. O sea, ah, no. Sí, sí, nada. Ya, huevo. Sí. Wey, wey. sí. Si, si hablara esa limosina, ¿qué dijera? Ya llegó la cuaresma. No, este. Ahora <laughs> sí, compi, en la otra. Está, mira. Ah. Está. Que y radiantes vive. y felices. Ya, mi se, dejaba, ya, ya la... se dejaba ver con María Carey. Sí, la sonrisa de María. Güey. Sí, sí, no. tratando con mi viejo. Con mi viejón. Y la queso, así va. Y la el, queso, queso. <laughs> de panzona. <laughs> sí, pues en la serie sale así como que tuvieron una. Yo no sabía, y no sé si es cierto o sea, la, lo de la serie, que María Carey le consigue un. Dice Luis Miguel, oye, necesito hacer algo para hacer acá. Lo de Francia. Latra. Mundialmente Frank Sinatra? famoso, no. ¿O de qué fue? Le, la película del zorro, aparente que, que luego la termina haciendo Antonio Banderas. Ah, okay, según okay. la serie, según la serie, no estoy inventando, según la serie, este. Y él le audicionó y está, le dieron el papel para hacer el, el, el zorro, para ser mundialmente famoso. Y le dicen, ¿sabes qué? El director dice que nos vayamos a su casa en Australia porque ya tiene todo el pedo para ensayar. Uh -huh. Dijo, no, y son seis meses que no voy a percibir chamba. Y dijo, dijo aparte, aparte, no soy actor, soy cantante. Y dejó el proyecto. Y a partir de eso, aparentemente tuvieron broncas. O sea, dijo María, ¿qué Fíjate, yo te, te conseguí. Te estoy consiguiendo ya. con este me cabrón. pusiste de referencia en la solicitud. Exactamente. me Exactamente. Y, y me, me quedas mal. Huevo. Aparentemente, pues por ahí. Y pues tronaron mi Luismi y la Mariah. ¿Tú a quién crees que le combinó más esta relación? ¿A Luis Miguel o a María Carey? Yo creo que Luis Miguel. ¿Sí? Pues hasta cierto punto, ¿no? Porque ya era... Eh, este, Porque el otro pero fue antes de con ella. Pero Mariah sí, ya, sí era famosa a nivel mundial. Sí. Y al final de cuentas en las... En las eh, pues, noticias de chismes y todo ese rollo mencionaban con el novio. Bueno, ¿quién es el novio? Luis Miguel, es un cantante mexicano. Ajá, sí. Y como que, ah, chingada. ¿verdad? Ah, pues hay que volver a ver al cantante uh -huh. mexicano, uh -huh. al pobrecito. Así es. Porque se me quedan como. Al guarito era... de rancho. Ajá. Porque a lo mejor, mejor se parece a Pedro Fernández, que Puede es ser. nuestro máximo ícono en ese momento. Que, que yo creo que se imaginaban Luis Miguel vestido de charro como Pedro Fernández. ¿eh? Sin pedo. Sí, sin sí, pedo. sí. Siguiente en esta lista: Stevie Wonder. Stevie Wonder. Pues, este, híjole, hey, pues yo creo que la lista está muy ape apegada sí, a, lo, a, lo, a lo gringo, mucho, tal vez, entre comillas. Digo, sabemos que Stevie Wonder este, tiene éxitos, sí. pero yo creo que no son más de dos, tres, güey, o sea, fuera de, de, de Estados Unidos, así cañones a nivel mundial. Yo no me acuerdo. I just called to say I love you. Tan tan. Superstitious. Uh -huh. eh, hay otra más. Ahora, aquí a lo mejor el, el, el mérito de Steve Wonder es que es un cuate que es ciego y es una pistola para tocar sí, el teclado. Que, Entonces, que es muy influyente para la sí. gente en Estados Unidos, Exacto. porque él está desde los sesentas. Sí. 60's. Sí. Fíjate, hasta ahorita. Ok, sí, sí. Y sí. Más, más para la música tipo funk. Sí. sí, sí porque sí. la de Superstitious sí está muy, muy, muy funk. Ok. Steve Wonder, pues hay que aportar poco, yo no conozco mucho la historia. Te digo, el, el mérito, el mérito es este. El único que yo me acordaba es que Steve Gonder tocaba así y este José Feliciano tocaba así siempre. Y Ray Charles era para no cruzarse. Para, sí, sí, sí. Sí, ya está, ya está. Ya veteran. está veterano, ¿verdad? Sí, 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 pero sí, muy, muy buen músico. Buen músico. Y este, eh, pues sí, muy, muy, muy respetado en Estados Unidos. Eh, Michael Jackson. Sí, claro, mm. pues, ¿qué, pues, ¿qué podemos decir de Michael Jackson? Que para mí creo que es, de, de lo que hemos platicado, creo que es el artista más famoso uh -huh. o el cantante más famoso de la historia del siglo XX y XXI. Sí, 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 sí. sin bronca, digo, el disco más vendido de toda la historia Además, de la música. de o sea, Michael Jackson. Uh -huh. ¿Todo el disco? Es que ahí la duda que tengo, ¿el disco se llamaba Thriller? Sí. Ok, y ahí viene viene Bide, Thriller, Billet, Billie, Billie Jean. Jean. Este. Ay, güey. ¿Lo buscamos? Viene una con Paul McCartney, The Girl is Nine. 6, 6, 6, ah, 666. Entonces. Eh, es fue? una de Paul, es de Paul McCartney. Ah, okay, que pues, ahí Entre, digamos que es regresó la colaboración. Eh. La mirada. Yo creo, que, yo creo que ahí se debió haber quedado. Sí. No sé si a lo mejor ahí ya se había quemado con el, el, el anuncio del. De sí, ya, ya, ya. Ya esa es este final del. Pero de ahí 80. se ve súper bien. Creo se que es ve... del Jack, de tipo de Dangerous, ahí más o menos. de la Yo creo que tío, me uh -huh. Mi opinión es que eh, se vio haber quedado ahí. A ver, déjame. Estoy viendo. ¿Me haces de la de. Bearded, sí. se veía bien joven, güey. Sí, bien morro. Pues, ¿qué, una... ¿qué tendría? ¿30.? No, no, no. A ver, 50. Él nació en el 50. Ese fue en el 82, 83, una onda así. ¿Pues sí, 30? Sí, fíjate. Pues él, sí, es sí. del 50, tengo un tío del 50. Del 50. Nació en el 50. Ah, Chécale. Si, si me hace algo raro, a ver. Yo lo hago más joven, fíjate. Pues joven. Pero, pero ese disco de thriller, pues todo el mundo se acuerda pues, de, de que vi el solo de Eddie Van Halen. Pero ¿sabes quién este está metido dan, dan, mucho ahí en música dan. y todo el rollo? Quincy Jones. Eh, no. El grupo Toto. Es cierto, güey. Sí. Tienes razón. Los aquellos de África. Pues nomás con esa. Sí, sí. Ahí te van las canciones que están en el disco de Thriller. The, the Girl Is Mine, que no me acuerdo cuál es. Esa es la, la, la con Paul McCartney. Okay. The girl is mine. Ok. Baby Be Mine. Es del 58, eh. Entonces yo la cagué. Sí. Entonces tenía del 58 al 78-23. 23, más o menos, por ahí. Ah, esa es la otra de no me acuerdo. Human Nature. Human Nature. Human Nature. Ah, sí, está. La de Wanna Be Starting, no wanna be Starting Something. No wanna be Starting Something. PYT. PYT. No The girl is mine, de, 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 con Paul McCartney, baby, my mind, no, no me acuerdo. Eh. O sea The de estas, esta yo creo que éxito. Billie Jean, sí claro, fue éxito también. Billie también. Beat it fue también. éxito. También un manager también fue éxito. Eh, no tanto. Wanna night stands Something también. Sí. Está. Viva sí, y no. es de las bailables que te acuerdas de ellas si la ponen a lo mejor, pues, si no, así es la primera mano, ¿no? The girl Ajá. is mine sí fue éxito. Baby Mine también. Eh, al menos acá mm. para México, ¿no? Pero vaya, de estas. Pero, pues, el de disco... nueve canciones, cinco estuvieron en el. En el... Uh -huh. Cañón, en el top. En el top one, pues digo. Y ya es el disco más vendido en la historia, que ya después viene la polémica de cuál le sigue. Normalmente estaban con el Backing Black de AC/DC, Siempre uh -huh. fue el segundo, el segundo, el segundo. Pero ya mucha gente lo mete que el, el de éxitos de Eagles uh -huh. y otros el. No me acuerdo si fue el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, uh -huh. que es el que también anda ahí en la pelea. Ok. Y por último, es que estos dos, bueno, Whitney Houston. Whitney Houston, que también para la raza gringa y sobre todo los afroamericanos, Whitney Houston es una diosa. Sí. Y que para acá en México, pues ahora sí que de hasta cierto punto la podemos poner, hasta cierto punto como One Hit Wonder con la canción de... de, de el gol de espaldas. El gol de espaldas, se me fue el nombre. I, I will, always, uh, will always love you. Uh -huh. Que no es de ella. Que es yeah, de es Dolly Parton. Es un remake, ¿no? Sí, es de Dolly Parton. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvo sus canciones I Wanna, este, I wanna Dance With Somebody, este, I Wanna Know, que... que que fueron cuando empezó I Have Nothing también I Have eh, Nothing que, que era cuando nothing. empezó y, y otra canción que se me pierde por este más o menos ahí por la de la época ya entrando a los noventas es que sabes qué? tengo entendido no, en la historia del deporte no te acuerdas que ella no, me parece que canta en un Super Bowl eh, el himno de, de Estados Unidos y lo canta así que te enchina la piel güey pero tengo entendido que yo, ella lo canta después de la guerra o sea tiempo después de la guerra okay. del golfo pues Entonces la emociona, se, hace, flor de piel. Sí, se hace muy nacional el pedo lo canta y ahí lo canta con un vocerrón uh -huh. y sí, creo que aparte que de ahí la vocerrón. gente así digo cantar el, 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 el himno nacional Estados Unidos en un Super Bowl y que la haya cantado Wendy Houston de esa forma es como wow o sea se, se convirtió en la reina de Estados Unidos quiero pensar que digo aparte de todo lo que hizo pero con este detalle de cantar eh, muy sentido el, el himno de Estados Unidos o sea muy patriota creo que le da ahí para arriba a la Wendy Houston no Sí, sí, sí. Este, digo que al final de cuentas es una figura, este, conocida mundialmente, pero sí es también que es muy, muy, muy de, de gringo. Y también o, otra cosa que me parece que también la lanza eh, así la película de Guardaespaldas. fue una uh -huh. película me parece bien hecha. Sí, porque ahí fue la protagonista también sí, como actriz. Junto ¿no? con Kevin Costner uh -huh. y este, y habla de la historia. O sea. A pesar de que es la historia de cómo vive un, un este, gordaespaldas muy pegado a una superestrella, ahí comparten ellos dos este, el rollo del protagonismo. Compadrito, ya para despedirnos, nada más voy a decirte así rápido, según esta lista, las 10 canciones más famosas de la historia de la música. Okay. Ahí te van, a ver si estás de acuerdo primer lugar tengo tampoco es decir voy a decirlo también fue una lista random no sé tampoco lo, lo ordenamos así como de la más famosa a la menos famosa pero por ejemplo eh, en esta lista good vibration de The Beach Boys good vibration sí respect de Aretha Franklin Aretha Franklin también es una de, la, de las cantantes muy, en Estados Unidos, icónicas, pero Ajá. fuera de Estados Unidos, pues, bueno, la conozco por nombre y algunas canciones, pero no así como que traes tú, ah, esa es Aretha Franklin, güey, okay. a huevo, Aretha, no, Bien. Pues no. Dancing Queen de ABBA. Esa claro, es ¿no? pues sí es esa. Y este de, de, de los Beatles. Que la canción y tal discutible. vez más, más versionada, más covereada, ese uh -huh. rol. Buen Mem Rhapsody de Queen. Pues Claramente. No, no hay duda. Este en live de Bee Gees. Sí, de Bee Gees también. Una canción parteaguas tanto para ellos en su carrera como este, para la música ¿no? y o en las películas. Hotel California de claro, Clásicas de The Eagles. ¿Your song de Elton John? Ah, yo no me acuerdo, pero pues hay, el de Elton John pues este, es buena. Thriller de Michael Jackson. Claro. Y eh, When Doves Cry de The Prince. Pero, no no, de Prince. Sí, Wendover's cries este es que Prince tuvo unas rolas en los ochentas muy muy cabrones esa Purple más Rain más que Purple Rain él le preguntar es que es que dependiendo de, de cómo lo de cómo de cuál sea tu favorita porque Wendover's cries es un rolón también eh, Raspberry Beret, muy buena rola este pues eh, ah se me fue el 1999 este Híjole. O sea, esta rola como que no es la de las más famosas de Prince. No, sí, y, sí, ¿sí? Sí, sí, okay. sí. sí, es de las más famosas. No Para es... mí, digo, mi favorita es Purple Rain. Y yeah. Raspberry Beret. Este, igual se dan un tiro ahí, pero... Busca... Hay un video de, de, de Prince en vivo, Purple Rain, uh -huh. tocando el... Entonces, la rola ya duró como 10 minutos, pero al principio sí sido un este, solo de guitarra de Prince. Wey. Ok, ok. Muy, muy, muy buena. En pero esta lista Prince. no sé, voy a decir... Otras tres o cuatro eh, canciones que para mí son también como, como famosas al nivel de las que las a decir, no sé, sácame de la duda. Eh, yo metería Straightway to Heaven uh -huh, de Led, Led Zeppelin. Zeppelin sí. ¿Crees que está al nivel de otra California? En, claro, sí. sí, in sí, sí. eh, the Wind de Kansas. Puede ser, sí. ¿Crees que también? Sí. Y esta de lo predicamos la, la vez pasada de Pink Floyd. Eh, ¿Wish you Were here? No. O de, another breaking the wall. Esa. Sí, ese es un clásico, que esas son, esa, esta lista que no está creo que también serían. Digo, a lo mejor hay canciones que las vas a decir. Oye, para mí esta porque leímos en un que esta canción era sí. de las más tocadas también o, o de las más. Es famosas. que digo hacer una 10, es, es muy 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 complicado. Okay. ¿no? O sea, hay tantas canciones que se quedan. Este, fuera, eh, puede ser que unas te gusten, otras que no, pero a final de cuentas también reconocerle lo que, lo que fueron para la historia de la música, de la influencia de otros músicos también. Ok. Muy cañón. Ya para un ejercicio final. Te voy a mencionar estas eh, canciones y de, vas a decir tú, saco esta para meter esta. ¿Te parece? Okay. Yo sacaría, más bien, de la lista que dijimos yo dejaría. ¿Yesterday? Sí, sí, claro, dejaría, sin problema. Voy eh, Rhapsody, uh -huh. Stayin' Alive, uh -huh. Hotel California Thriller. Sí. Son cinco. Yo dejaría estas cinco. Yo quitaría las otras cinco, que es... Este, la de Aretha Franklin, la de Elton John, Good Vibration de, de, de Beach Boys y sí. de Respect de Aretha Franklin. Respect. Te faltaría otra. ¿La de Prince? Entonces La, la de fuera? Prince. Yo la dejaría fuera. La dejas fuera. No. Dejaría fuera la de Elton John. Your Song. Okay, Según yo, yo porque yo no conozco Your sí, Song. Sí, no, tú yo la tampoco. conoces. No, no. Entonces nos quedamos con Dan Queen, ¿te parece? Dancing Queen, sí. Yesterday, uh -huh. Rhapsody sí. De Bohemia, Stand Alive, Hotel California y Entonces ya dejaste, ya metiste seis. Sí, perdón, yo, o sea, dejamos cuatro afuera. Dejaste cuatro afuera. Dejaste sí. fuera la de Prince. Sí. Ok. Ok. Esa es mi lista. Ok. Ahora, vamos contigo. A ver, otra, ¿me repites las canciones? Eh, Mira, porque yo, yo, este, sí metería la de Prince, este, okay. sacaría... Ahí te otra vez. Staying Alive, porque no me gusta. Good Vibration. Good Vibration <laughs> de Beast Boys. Sacamos. No, pues casi no me gusta. Beast Respect. Beast. Tampoco. La sacamos. Llevan sí. dos. Sí. Dancing Queen. Esa la dejamos. la dejamos. La dejamos. Yesterday. La dejamos. Yo creo que sí la quito, ¿eh? A pesar de que sea como. La acabas de decir tú. La sí, la más, más versionada, historia. pero digamos que para mi gusto. Ok, este, no digo, es tan yo, famosa. No, sí es muy famosa. Estamos pero es bueno, fama. Bueno, entonces. Eh, yo creo que quita. Ay, güey. Ahí te va. Yo, o sea, yo estoy dejando... Es que está muy Queen y cabrón, güey. Está muy cabrón. Ok. Bueno, pues Vamos yo, entonces hacer... sí dejo, Fíjate, entonces sí dejo fuera nuestra... la de Prince. Ok. Vamos a hacer nuestra lista sí. sin importar el número, güey. Ok. Aquí son 10, pero podemos meterle 9 o 14. Si bueno, ahí quieres. está. Entonces, Yesterday, este... Staying Alive, eh, Dancing Queen, en tres. Eh, Bohemian Rhapsody Cuatro. y Hotel California. Cinco. ¿Thriller? No, ¿sabes qué? ¿Triller? Es que son cinco. ¿Meto seis? Sí. ¿Meto sí. Thriller? Sí, métele si quieras, güey. Sí, Thriller... Y Cry. Ok. Siete. Entonces dejamos afuera el Tom John, Luzon, la dejamos afuera. Sí, la de respect de Leta Franklin. Y Good, Vibration. Good Vibration Beast Boys. O sea, son siete uh -huh. las que dejamos. Sí. Mete las que tú quieras. No tienen que ser de esa huevo. Meto, este no, no, no. Pues, con esas. Digo, ya es que traería de otra de la lista, no sé, tal Dale. vez. A la, la casa la del ratón te... de Parchís, este. Ah, Muy buena, güey. No, este... Hola, amigos. No, eh, pudiera ser, este, ándale, hola, amigos. Gloria. <laughs> Patas en el aire. Bueno. <laughs> ok, mete cinco y canciones. Y por favor, para en el mundo del grupo Ciclón. Bien, chavales. Okay, <laughs> <laughs> ¿Cinco canciones? Mete la que, o no, no, no. Que no sí, 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 sí. ¿Es que con siete? Es que para meter tres famosas uh -huh. sería complicado. A lo mejor de las, de las más famosas pudiera meter Back in Black Day ACDC. Ok. Ya serían ocho. Bien. Faltarían dos. Eh. Yo creo que vamos con este Material Girl de Madonna. Bien. Eh, ya son nueve. Y faltaría una. Híjole. Es que tal vez meterías... Ay, eh... oh, güey. ¿Alguna escucha, de... se escucha, se escucha, se escucha. Híjole. Es que ahí, por ejemplo, yo creo que también tienes que... Darle la vuelta a Louis Armstrong. La vuelta a Frank Sinatra, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso también es que... Porque se está dejando fuera mucha, muchos sí, cantantes. Sí, sí. Sí. Muchos artistas. Y no sé, tal vez este... What a wonderful world. Puede de ser. Armstrong. ¿Verdad? ¿Pero crees que sea también muy famosa, escuchada a través es que de los sí. años? Sí, sí. sí, sí. E incluso ya ves que pues también sale... Es parte ya de la cultura pop. Por, porque en películas como sale ya... Tú te imaginas la canción y si imagina una pelea en una cantina en cámara lenta es cierto es cierto uh -huh. ahora ya por último ahora sí vámonos con los chavos esto según ahora sí la lista de Spotify es lo más escuchado hasta el momento uh -huh. el número uno es Drake Drake es como cantante como sí, cantante sí, sí. Luego, no es que Drake no, no es Drake y Drake y Josh no es Drake el cantante el barboncito sí. ¿Sí, Drake? Sí, sí, segundo lugar conocido. Bad Bunny uh -huh. Tercer lugar Ed Sheeran o Ed Sheeran. Ed, Sheeran. Ed Sheeran, cuarto lugar The Weeknd, que este le dio También, un levantón. Que... Hay una que se llama Blinding Lights que ¿Con es la. la de... del TikTok. Exactamente. Sí sí sí. Quinto Ariana grande. Hoy no viene Taylor Swift. Ay, espérame, espérame. Justin Bieber en el sexto lugar. Espérate. Séptimo lugar Taylor Swift. Octavo Eminem. Noveno Post Malone, que no sé quién sea. Ah, sí, sí, Post Malone también. Y décimo BTS. 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 O sea, esa es la lista. Pero... Y se me hace raro que en décimo, igual, este, ah, Pero yo esta creo es que la lista. La ahora siento... Sí, o sea, ya de, Es una de... lista ya eh, bien eh, como Establecida por, por, este, deportivo. ahora sí. Sí. Exactamente. Fíjate, si se escucha. ¿Con qué te quedas de este programa, comparito? Comparito, la verdad, con este, digo, es que hay tantas, tantas cosas que hacer una lista es muy complicado. Claro. Porque siempre te va, te va a salir la raza, ya me imagino, y ahorita ya estoy leyendo ya prácticamente los comentarios: como dejas fuera esta canción. Claro. no metes esta. Digo, pues es no, normal, al final de cuentas también son gustos personales sí, y exacto. a ti te, te hace muy famoso una, un artista y otro no. Eh, Porque todo esto es subjetivo. O sea, lo, sí. la Spotify son, está basada en números como tal eh, y es por temporada la mejor. Y estas listas que hemos dado es por pre, como por eh, percepción personal uh -huh. de gustos, como dices tú. En esta semana, la próxima semana hablaremos también de la lista según Rolling Stone. Ok. Bueno, la, pues, que es una lista de 100 que obviamente ahí este, eh, entra. Que esta lista que vamos a decir después de Rolling Stone dejaron fuera a Ariadna y a Frank Sinatra. Fíjate, por qué ejemplo. loco. Oye, hablando de, de cosas, este, vamos también con comentarios, correos electrónicos eh, los de los que nos han llegado al, al correo programapardess.gmail.com par de arroba gmail.com este leo por, yo, por favor comparito pepe aranda eh, 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 antes que todo o nada un gran saludo para ambos en el programa de one hit wonders Mencionan que la canción de Que Bello es de la Sonora de Dinamita, pero no, esa rola es de la Sonora Tropicana. Ok, gracias por la aclaración. Claro. Igual en otro programa Morocco mencionó que la rola Prieto Mágico la canta Priscila Sus Balas de Plata y no, esa rola es de Emily y Los Villarreal. No, no, tú también estás mal, compadre. Yo nunca dije eso. Yo siempre he dicho que Prieto Mágico es de Los Ángeles de Chávez en los ochentas, salió con ellos. Canta una chica que toca la batería Mágico. mágico ese es, es mi Prieto, Prieto mágico. mágico. No sé si alguien la sacó antes, pero los grupos que tú dices ya este, son de los noventas así eh, que Emily, ahí te va la aclaración ¿no? de, de Emily parte. la ex esposa de Recta? sí este, y Priscila yo nunca dije que cantara esa la neta, la neta. O sea, entonces, y yo pues, siempre y la, la primera que la escuché en los ochentas fue con Los Ángeles de Chávez me encantan sus programas su comida, su frescura su naturalidad me río de muchas cosas de lo que hablan me crié en Guadalupe hasta los 21 años por lo cual me identifico con muchas de las cosas de las que hablan un gran saludo Moroco y Checo Pepe, Aranda, Navacoahuila Perfectamente. Ahí está, pues bueno, pues la aclaración, muchas gracias, porque yo no sabía lo de las sonoras. Yo la había escuchado pues con Margarita y con alguna sonora, porque realmente no me. Bueno, sí, ya ya este, te quedas mucho con la sonora de mitad, que, que, que ya hay tantas sonoras este dinamitas programa, que. Ya la... es lo que nos acordamos, tampoco sí. es un pinche programa de enciclopedia, no mames. No, sí, porque es. dicen, hey, no traen preparado nada, pues no. No. De verdad no, güey. <laughs> no, no, más que hoy es el primer programa que tenemos preparado. Sí, más o menos, más o menos, ¿verdad? ¿no? <laughs> sí. <laughs> Oye, fíjate que también recibimos y otra vez hacemos la invitación para que la gente quiera compartir con nosotros su historia, Ajá. alguna anécdota, puede ser de desamor, de misterio o de lo que quieras platicarnos que sea interesante, puedes eh, compartir tu historia al correo que va a decir mi compadre a continuación. Programa par de S, que se escribe programa par de s's S, 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 arroba gmail.com, programa par de S, arroba gmail.com, ahí está. Esta eh, es Anónimo 29 One Hit Wonder. Dice, buenos días, me gustó su programa del domingo de One Hit Wonder y les hago la siguiente aportación Excelente. por si desean tomarla en cuenta. Con mucho gusto, claro. por eso estamos aquí contigo, estamos compartiendo tu correo, mi querido Anónimo. Dice, Chacarrón podría decirse que no es un What King Wonder, es canción de El Chombo, que también tuvo el gato volador. Dame tu cosita. Sacó un disco que se llamó Cuentos de la Cripta, que también tuvo mucho éxito. Actualmente tiene un canal en el que hace comentarios, entrevistas y aportaciones. De hecho, sí, ese canal me lo mostró Sergio, ¿Sí? este, cuando íbamos a hablar de él. Y de hecho, él me dijo, no es One Hit Wonder porque tiene más canciones de, ah, cabrón, yo me quedé. Porque ya hay muchas canciones que ya ni, ya ni se, ni se viene quién que las cantaba. Creo o... yo que en este programa, como todo, deformamos el concepto de One Hit Wonder. Uh -huh. El Chombo, como tal, es productor, pero él no canta las canciones. Ah. Ahí está, Estamos de acuerdo. Compare? O Ahí sea, el, el, el gato volador no la cantó él. O sí. Yo, es realidad. que yo no sé ni quién chingados la cantaba. Ok. Porque tengo entendido que, por ejemplo, también, dame tu cosita, él no la canta. Uh -huh. La de también la de Scooby-Doo Papá, que él fue el productor, tampoco la tampoco canta. Tampoco la canta. Ah. Él es el productor, pero tengo entendido que la idea de nosotros es un grupo él, así es. con un grupo. O un artista <coughs> ah, exacto. que bueno. canta, interpreta, toca la canción. Exacto. En fin. Pero bueno, a lo mejor él tiene razón y nosotros no. Perfecto. Bueno. Y lo digo en buen plan, ¿eh? no lo digo de forma sarcástica. Dice sacó un disco que se llamó Cuántos de la Cripta, que también tuvo mucho éxito. Actualmente tiene un canal, ya lo dijimos. Toda la vida es de Lucio Dalla. Sí. No sé si recuerdan al grupo Click con su canción Duri Duri. Eh, el detalle ah. es este: lo de toda la vida lo pusimos con Franco porque a Franco fue la única canción que le pegó. Sí, exactamente. Que te, te, te comentamos que también la sacó Emanuel. Sí. Eh, tal vez en ese momento no, no nos acordamos de Lucio Dalla, que también pues, tuvo unas buenas canciones como Atente a Lopo. Uh, Atente, muy buen cantante italiano. ¿Te acuerdas? Suquero. Su o Suchero, ¿no? Suchero, no sé. este, también tiene muy buenas canciones que, que a otros artistas la grabaron. Un ejemplo es la de Quasi Quasi que se llama en, en, en italiano. No sé si se está bien la pronunciación. Lucía Méndez la sacó como Casi, Casi, que es una de mis canciones favoritas de Lucía Méndez. Oye, ¿te acuerdas de aquel grupo Los Joao? Sí, que habíamos platicado de, de, de la de Vamos a la, a la playa, playa, que uh, no es de ellos. No es de ellos. O sea, los Joao se, se dedicaban a tocar covers. Sí, es cierto. ¿Cuál fue otro cover famoso de ellos? Este. Yo estaba ahí y no me acuerdo. Espérame. Cabrón, te tengo, tengo este disco de Carnaval con los Joao. ¿Quieres checarlo mientras.? Sí, sigo? sí, sí, porque esa de Vamos a la Playa, el Venado también la, la sacaron ellos, que pues tampoco. tampoco... Es, es de ellos. A ver si los checas y ahorita me dices. Sí, porfa. sí, sí. Dice: porque... Toda la vida es de Lucio Dala, gracias. No sé si se acuerdan del grupo Duriduri, que tuvo como. Click. Duriduri, bam, bam, dum, dum, biru, viru. Tengo que. Ok. Na, 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 na. ¿Dice? que de ahí sale una chica, este, creo que se llama Rocío Sobrado, si mal no estoy, okay. que, es, que es actriz. Eh, dice... Durante ah, no, que es que yo, yo me gustaba mucho la don Toribio Carambola, que venía de ese día. Toribio, Toribio. Torpa. Carambola, carambola Don Toribio. Ya me acorde sí. Pero lo demás era pupurrido. ¿no? Es cierto. De los Joao, ¿verdad? Sí, de los Joao. <coughs> dice que tuvo, uh -huh. dice... Eh, el grupo Click con su canción Duri Duri, Duri que Duri. tuvo como uno de sus productores al mejor DJ mexicano de la historia, Tony Barrera, que no, era con... el estelar del ¿Sí? sonido March que marcaron época. Gracias, a DC Milli Vanilli con su Girl You Know Is True, aunque tuvo uh -huh. varios éxitos ese disco, y después sacaron The Real Millie Vanilli, que también tuvo varias canciones buenas, pero no llegaron uh -huh. a superar su uh -huh. escándalo. Girl You Know Is True de ah. ese de, de, de ese disco pero también don't forget my number también fue uh -huh. una canción que pudo. ir para mí, es mí la mejor de Milli Vanilli blame it on the rain, it on the rain". y cuando salió de Real Millie Vanilli que, 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 que ellos este, sacaron la de Keep on Running esa ya había salido antes con con Robbie Fab Ok este, hay videos donde se presentan la rola y luego ya después se arma el, volo, el escándalo y todo ese rollo y sale Real Millie Vanilli que bueno pues son este es un grupo digamos de eso esos de versátiles boderos o algo así pues más que nada músicos de sesión muy buenos pero la imagen pues distaba mucho de, de los de, de los primeros, ¿no? sí, sí claro y pues como pues ahí como que ya no les gustó mucho y el digo el de, que estaba más guapito para mí pues falleció sí, de, este, de una sobredosis Rob Pilatus era sí. un cuate que era una era hijo de me parece que era un alemán y una afroamericana. Y Fabrice Morvan, que fue el que quedó vivo, fíjate como que es el de la maldición, estuvo con él y él falleció. Y después anduvo de gira con el vocalista que traía de Real Millie Vanilli uh -huh. y ya falleció. No, hombre. Y Fab este, sigue haciendo presentaciones. Ya solo, mejor. So solo y cantando sus este, rolitas ahí de, de Mili Vanili, Todavía. ¿Qué? Porque él también este, sacó este rolita solo y todo. Y él sí can medio cantaba. Medio ¿no? cantaba. <coughs> sí, medio tomó clases, ya después y ya... Sí, sí, el otro chavito sí. no cantaba, no nada, cantaba ¿no? nada. No cantaba nada. Estaba bonito. Sí, y sí es, es correcto. Muy buenos bailarines. Nada más, ¿verdad? Uh -huh. Dice de Rio que tuvo varias canciones buenas, pero no llegaron a superar el escándalo. Ni el éxito pues, de es esta que... canción sería... Bueno, claro, el escándalo cuando en una entrega de premios se les rayó el disco y uno de ellos salió corriendo de ese descubrió que ellos no cantaban y les quitaron los premios que tenían y ya. Pero sí. fíjate, o sea, cómo son las cosas, lo que pasa es que también como bailaban mucho, les ponían más así como que el playback porque de por sí cantaban feo y luego cantando y bailando, pues iba a sí. escuchar de la fregada, ¿no? Sí, pero ahí por ejemplo se Sí, yo sí, me no acuerdo sé esa si escena de, ahí que se le da y se va. Este, precisamente Rob se va. A este no muy, sé si ahí se descubrió que no cantaban. Que como esto, mucha gente pudieron de haber defendido con playback. Uh -huh. Para mí ya, ya era un cuatrito para estos gentes, yo creo. Mira, hace, hace no mucho pasó a. Este, uh, ¿Cómo se llama? Una chica en Saturday Night Live uh -huh. que se le fue el, la onda y se puso a bailar. Y okay. estaba sonando el, el playback. Eh, otra, la misma, Katy Perry. Creo uh -huh. que es Katy Perry que estaba, según haciendo la mímica que estaba tocando la flauta y era una así como que se le quita la flauta y, y suena otra vez y como que ay, güey, Y no pasó nada. No pasó nada. Yo creo que era ya un para mí como que fue el manager, el manager. Es que tengo entendido que el manager sí, el manager empieza fue el a manejar al Real Millonario. Uh -huh. Entonces era así como que ya, ya déjame, y bueno, ya conseguimos el éxito y ahora sí vamos a lanzarlos a ustedes y se le ah, cayó ah, todo. Wey. Exacto. Todo, todo. ¿Eh? Una historia, pues esas historias así como uh -huh. que terminan en final no feliz. Claro, claro. compadrito nos bien. vamos, ¿qué te parece? Nos vemos el siguiente domingo. Sí, aquí no, tenemos una cita, aquí en el canal de mi compadre Sergio Mejorado, en par de veces Así es, antes de que de tus redes sociales, quiero anunciarles gente que este próximo 27 de julio, este jueves estaremos en la Reynosa Restaurant Bar, ahí en Culiacán, en la gira Voy Solo, y el viernes estaremos el 28 de julio en el Encanto en Mazatlán, para que compre los directamente en el bar. Y luego el 3 de agosto estaremos, es jueves, en Santana, California, en el Spoon. El viernes estaré, me parece que se llama La Parrillada, uh -huh. en San José. Si no busquen ahí en mis redes sociales el nombre de, del lugar donde vamos a estar ahí, ahí en San José, California. Y el sábado, 4 de agosto, estaremos en el Fulton, ahí en Fresno, California. Perfecto. pues para, para que acompañen a mi compadre compren Sergio. Compren los boletos en everbright.com. Excelente. Okay. Muchas gracias, Y sí, pues yo me voy a presentar, pero a pagar los dedos que tengo. Ya es ya, hora. Ya, ya es hora, ya es hora. Y este próximamente esperen sorpresas, porque eh, sí, sorpresas, no sabemos qué va a pasar. Pero síganme en mis redes sociales, arroba Morocopalacios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Que todavía no subo nada, pero denme chance nada más de aprenderle, de saberle. Este no está señor, wey. se le aprende, aprende cosas nuevas, pero se le olvidan cosas viejas. <laughs> y Morocco Palacio es oficial en, en YouTube. Perfectamente, completo. Nos vemos el siguiente domingo. Claro que sí, Un par de esos, señores, cuídense mucho y hasta el siguiente domingo. Cuídense, bye.